Mis estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, otro Trabagando Vlogs a través de la plataforma de YouTube. Agradecido con Dios por la oportunidad de continuar siempre en la plataforma y por supuesto mostrando más y más cosas buenas. Ahora me voy a reunir con un amigo muy pero muy especial y quiero hacer una pequeña aclaración, una pequeña nota introductoria que tiene que ver, mi estimado amigo o amiga que estás viendo estos videos. Estoy dándole continuidad a estas historias porque un amigo muy especial que me visitó desde Long Island, New York, me encomendó que por favor que le compartiera una bendición a este muchacho que ahora vamos a presentar y que ustedes están viendo a través de la miniatura del canal. Así que lo vamos a saludar, le hemos invitado a tomar algo delicioso, vamos a ver qué tal nos va y por supuesto a saber cómo se encuentra después de tanto tiempo que ya no hemos tenido noticias acerca de él. Este va a ser parte del cafecito y la galleta que vamos a consumir, pero vine por una persona muy especial, la cual me han estado consultando por él, y esto se ha dado una oportunidad magnífica gracias a dos amigos genialmente especiales, y lo presento por acá. Y es mi buen amigo Daniel Herrera. ¿Cómo estamos, Dani? Hola, hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, papá? No, aquí siempre con actitud positiva. ¿Estamos en vivo? No, mentira, no estamos en vivo. No, Dani, no estamos en vivo. Es un video especial para el canal de Trabagando Vlogs y, por supuesto, la comunidad de amigos que aún nos consultan por ti. ¿Cómo has estado, brother? Ay, cansado, pero gracias a Dios aquí estamos. Estudiando, siempre estudiando, trabajando. Y aquí estamos siempre echándole ganas. Ok, perfecto. Siempre estás en la cerrajería, ¿verdad? Siempre estoy en la cerrajería. Ok, ¿y ahora qué es lo que andas haciendo? Bueno, nosotros hemos hablado y me dijiste que estás en la universidad siempre, ¿verdad? Siempre estoy en la universidad. Ahora en la mañana fui a trabajar. ¿Sí? Y hoy por la tarde voy para la universidad. Me toca que ir ahora en la tarde a estudiar. Ah, ok. Dani, fíjate que hay nuevos amigos que se están integrando a la plataforma. ¿Qué es lo que estás estudiando? Coméntanos. Licenciatura en psicología. Licenciatura en psicología. Bueno, mi estimado Daniel Herrera es un muchacho de ¿cuántos años? 24. 24, tapollita. Sí, está niño, niño. Bueno, la verdad que Daniel es un joven emprendedor que se dedica a trabajar el aspecto de cerrajería y hay un sinfín de información que podríamos brindar. Eso para los nuevos amigos, pero nuestros amigos antiguos estarán dando las mejores referencias. Dani, te hemos invitado a tomar un delicioso frappé. ¿Qué tal está? Está riquísimo, la verdad que estas chibolitas no están muy buenas, pero... Ah, es que no te gusta, Estas semillas que tienen aquí, pero de ahí todo está bueno. Reclamamos, Dani. Vamos a reclamar después, vamos a dejar en el buzón sí. De sugerencias. Que no le vuelvan a echar esas semillas. Bueno, perfecto, Dani. Bueno, mira, antes que nada agradecerte el espacio, ¿verdad? Que me permitiste para poder saludarte. Y bueno, ni tanto espacio porque al final voy a ser tu chofer este día. Ese fue el trato al que llegamos. Aló, pues sí, ¿verdad? Taxi, la verdad, taxi. No, Dani, gracias por darme la oportunidad de saludarte. Y de paso, pues quiero comentarte que la razón de que primero que nada estemos haciendo este video es porque tengo dos amigos muy especiales que te mandan una bendición, ¿sí? Uno de ellos es un amigo muy recientemente que visitó el país desde Long Island, New York. Y me dijo, Pedrito, entregale esto y quiero vérselo ahí al máximo. Quiero que lo disfrute y espero que le guste, ¿verdad? Y la siguiente es una amistad también que me contactó a través del WhatsApp. Y dice que se contacta contigo a través de Facebook en tu red social. ¿Te recuerdas de Ana Navarro Alemán? Ana Navarro... Ah, sí. Varias veces hemos... creo yo que ya me ha escrito ella y por ahí estamos en comunicación con ella. Ya tengo, creo yo, que unas varias días ya de tenerla agregada yo en mi Facebook. Ok, bueno, entonces aprovecha la oportunidad para saludarla y de paso pues decirle que sí, ya te recordaste quién es. No, la verdad que sí, un saludo para ella. Y otro amigo, no sé, que tengas por ahí también a la orden, de mandar un saludo. Vamos a aprovechar. Mucho, va. Nos vamos a llevar unas 3 horas aquí. ¡Oh, por Dios, Dani! ¡No, Dani! Dale. No, saludarla, la verdad. Decirle que muchas gracias, la verdad, por ser tan buena persona, por siempre estar al pendiente de uno. Todas esas personas que igual siempre están ahí al pendiente. ¿Siempre preguntan por ti? Sí, la verdad que sí. Siempre están ahí pendientes en mi red social.
E incluso hasta me reclaman cuando no subo fotos recientes. ¡Cállate! ¿Por qué no subí fotos? ¡Cállate! Con que a mí se me satura casi cada dos días la bandeja de WhatsApp. Y me regaña porque no contesto los mensajes. No. Aprovechen, amigos, a regañarme a través de este video. A mí no me vayas a regañar. No, pero es que como yo soy, o sea, sí subo fotos, pero no es tan así seguido, ¿verdad? Yo he visto unas en tu perfil de WhatsApp que has subido, estás con traje, estás como que estás en un lugar sobre una roca, algo así. Me llega la actitud, ¿ok? Me gusta que lo hagas, Dani. Sí. No, sí, entonces ahí siempre las personas están pendientes de mí, comentando mi fotografía y todo eso. Agradecerle a cada una de las personas las cuales están ahí al pendiente de mí. No sabría mencionarte cada uno de ellos porque son bastantes, pero sí. A todos los que lo hacen, a todos los que siempre me están ahí saludando, siempre están ahí al pendiente de mí, en verdad. Muchísimas gracias, son gestos que en verdad se los agradezco mucho. Bueno, Dani, y muchos en estos momentos nos están viendo a través de su tablet, a través de su celular o a través de su computadora o inclusive a través de un televisor Smart TV, y están apareciendo por ahí muchos mensajes en donde nos dicen saludos, Dani, saludos, Pedro, qué chévere, qué bueno volver a Daniel, así que mandámosles un saludo para ellos, ¿verdad? Les enviamos un saludo muy correcto, caluroso, ¿verdad? Un saludo también a todas esas personas que posiblemente sean nuevos suscriptores que vos tenés y también no me conocían, pues un saludo para todas esas personas, todas las personas que igual ya me conocían, darles saludos, decirles que muchas gracias por siempre estar pendiente de uno. Perfecto, Dani. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, mi estimado Daniel Herrera, y quiero entregar en tus manos esta bolsita, mira, que está acá, ¿ya? Ajá. Te la envían dos amistades muy especiales. Como lo que hemos dicho, ¿verdad? Son dos amigos que se han unido para poder hacerte llegar esa bendición. Quisiera que veas el contenido de esa bolsa y me digas así, solamente de uno, ¿qué es lo que ves? Quiero que lo primero que veas sea de mi amigo de New York. Ay, ¿yo cómo sé que es el de...? Ya te explico. ¿Qué es lo que ves? Veo un par de zapatos. Excelente. Esos los vamos a sacar, ¿ok? No, todavía no. Paciencia, muchacho, paciencia, tigre. Y lo otro es una sorpresa de nuestra amiga de apellido alemán de Facebook. ¿Ya lo viste? En un zapato está. Dime si ya lo viste. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo viste, sí. ¿Verdad? Esa sorpresa es de parte de ella. Es una bendición que te manda a ti y pues en modo privado le vamos a hacer llegar un mensaje, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a hacer una cosa. Dani, la petición es, Daniel, necesitamos ver si esos zapatos quedan. Necesitamos... No, solo me digas que te quedan. Dame el privilegio de poder colocarlos en tus pies. ¿Me permites, Dani? Pues, ¿se puede? Sí, se vaya, puede. Pues entonces vamos a colocarle a Daniel los zapatos para que los luzca, pues hay que lucirlos ingratos. Como Lichus. Pues sí, como el Chele Lichu. Y a ver qué tal nos va. ¿Ok, Dani? Okay. Vamos. Taran, 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 queso con pan, sin calcetín, no, a las calcetines, ¿verdad? No, Dani. Bueno, aquí está la bendición que manda nuestro amigo de Long Island, New York, para nuestro compañero y amigo Daniel Herrera. Mira, unos zapatos Puma. ¡Oh, chicas! Sexy, pero no fácil, ¿eh? A todos modos. Sí, sexy, pero no fácil, diga. Bueno, Dani, ¿qué te parece? ¿Te gustan? Están muy bonitas, la verdad. Están muy bonitos, ¿verdad? Mira. Están bonitos. Nuevo de paquete, como usted lo deseaba, Dani. Como yo lo pedí para Navidad Santa, no, pero pues me lo mandó antes. No, pues ya ves. Si es que Santa no creo que no va a llegar a El Salvador este año. No, entonces, es que como yo me porté bien. Por eso. Vaya, pues, me vaya, pues está bueno, pues. Dani, entonces, dándole la oportunidad, te lo vamos a colocar en tus pies para ver qué tal te quedan, ¿ok? Ahorita. Démosle. Ok. Bueno, Dani me dijo que él es una persona que le encanta hacerlo también por su propia cuenta, ¿verdad, Dani? Así es. Gracias, Dani. Así que, Dani, en estos momentos, él solito se está colocando los zapatitos y tiene que hacer la prueba si le quedan y toda la cuestión, ¿verdad? ¡Uchica! ¡Vas a matar cuca, amor! ¡Ay, está muchacho! ¡Hombre, Pedrito! ¡Vaya! Bueno, ahí están. Miren.
¡Wow! ¡Mire! Muy bonito, Dani. Te dijo que no, Pedrito. Bueno, chévere. ¿Te gustan? Sí, me gustan muchísimo. ¿Te gustan muchísimo? Sí. Eso. Bueno, entonces, danos chance, ¿te los amarramos? ¿Te los llevas puestos de una sola vez? No, no, tampoco. Los vamos a dejar para una ocasión especial. Ah, ok. ¿Todavía no, entonces? No, todavía no. Para las babies, ¿verdad? Ah, correcto. Bueno, Dani, definitivamente te quedan muy bonitos. Mi estimado amigo que está viendo este video especial y dedicado para usted, aquí están los zapatos que envió para Daniel Herrera. Totalmente nuevo. Miren, levantalo aquí, chale. Ahí está, ¿eh? Miren, ¿eh? Nuevecito, doblado. Solo la vez que vos dijiste que te lo habías puesto, nada más, ¿verdad? Dani, lamento informarte que mi talla de zapato es 11.5. Y no te quedas ni ningún pie, ni ningún dedo. ¿Qué talla de zapato sos? 8.5. 8.5, ok. Nuestro amigo le pegó así al centavo, así que mire, ¡ahí lo tienes! Dani, ¿cómo te sientes con esta sorpresa? No, muy contento, la verdad, muy agradecido. Primeramente con Dios, sí. Después con las personas la cual me lo ha enviado. Agradecido con vos también por tomarte tu tiempo. Yo es sé un que gusto. Soy una persona ocupada y te tomas tu tiempo. En verdad, agradecerle a todos infinitamente. Gracias, que Dios se los multiplique, que Dios los bendiga en más maneras, como lo hacen ellos conmigo. Gracias, Dani. Realmente Dios nos ha bendecido y te digo, nos ha dado la oportunidad de continuar haciendo más y más cosas, ¿verdad? Los amigos de Trabajando Vlogs tienen diferentes opciones en el canal y una de estas es apoyar también a los amigos que ya conocen y a nuevos amigos que se van a integrar también y que nuevas historias vamos a estar presentando, ¿verdad? Pero gracias, Dani, por tu tiempo y pues ahí tienen las dos sorpresas de parte de Ana Barahona Alemán y de parte de nuestro amigo de Long Island, New York, ¿verdad? Tú lo conociste, te lo presenté en el café, ¿te recuerdas? ¿Sí? Vale. Así que él te ha dejado esa sorpresa, ¿okay? Así que ahí él va a regresar pronto y pues ahora con este video él ya tiene también un parámetro de cómo te quedaron los zapatos. No, ¿okay? Me quedaron bien, me quedaron nítidos, me quedaron. ¿Al centavo, Dani? Justamente al clavo. ¿Y cómo sabes? ¿Vas a probar? ¿Vas a ver si te quedan? No, sí, sí me han quedado. ¿Se te quedan? Sí, me quedan. ¿Sí, con la mano no pruebas algo? ¿Cómo no? Ahí está. Ok, eso. Bueno, Dani, agradecerte entonces a ti por la oportunidad de saludarte una vez más y nos vamos despidiendo de este video, agradeciéndole a los amigos que siempre nos ven, ¿verdad? Dani, te me cuidas y te llevo para la U, ¿verdad? Para la universidad. Hazte las tareas, ¿oíste, por favor? Ya las hice. Nos vemos en la próxima, Dani. Bueno, saludos. Gracias.